¿Cómo pasar de esto a esto? De esto a esto. Incluso de esto a esto. Es muy sencillo. Aquí aprenderás a cómo tener la última versión de Render 96 para el port de Super Mario 64 para PC, bien explicado, sin errores y sobre todo, de manera legal y segura. ¡Vamos allá! Necesitaremos tres cosas para poder tener el juego. Número 1, la herramienta de compilación, en este caso SM64 PC Builder 2. Si quieres saber más de esta herramienta y enterarte de lo básico de ella, hice un video resumido de menos de un minuto para que sepas cómo usarlo. Te lo dejo aquí, en una tarjeta. Obtener el programa es bastante sencillo. Tendrás que irte al primer enlace en la descripción y te dejará en esta página. Una vez que estés en esta página, pues te tendrás que descargar el SM64 PC Builder 2. Y aquí te dejan el enlace. Damos clic y le damos a Download Here. Si te sale un mensaje parecido a este, tranquilo, es normal. Y es una pregunta que recibí bastante en el anterior video, que me preguntaban, Charlie, SM64 PC Builder 2, ¿es un virus? Respuesta corta, no. Este programa es 100% seguro, no tiene infecciones, troyanos o virus. Y bueno, aquí es donde muchos me dicen, entonces, ¿por qué mi navegador y mi antivirus lo detectan como tal? Si no te importa, puedes ir al minuto que te dejo en pantalla. Los que se quedaron aquí van a tener una explicación del por qué se detecta como tal esta herramienta que es 100% segura. En el segundo enlace que te dejaré en la descripción te va a llevar a este server de Discord, que es el server oficial del port de PC de Super Mario 64. Hay un comunicado oficial de parte de los programadores de esta herramienta acerca de falsos positivos en algunos antivirus. Quédense con estas palabras clave. En el proceso beta de la herramienta se cometió un error. Querían hacer que Builder 2 agregara mediante programación ciertas exclusiones a Windows Defender, con la intención de que el rendimiento en las compilaciones fuera óptimo para que el antivirus no esté interviniendo o retrasando el proceso de la compilación. Es simplemente eso, un valor que agregaron a la herramienta y lo detecta como virus. Muchas gracias a Filipiano Sol, quien fue quien me aclaró en la duda de por qué se detectaba como un virus esta herramienta. Después de haber explicado este tema que es muy importante, ya podemos seguir. ¿Cómo hacemos que nuestro navegador ceda a este programa, que lo descargue bien, venga? Se van a configuración de su navegador, le damos a la lupa y escribimos la palabra peligroso. Nos vamos a encontrar con este apartado de seguridad, damos clic ahí. Después hacemos clic en sin protección. Le damos a desactivar y una vez hecho esto le damos download here y el navegador ya lo descargará bien todo. Después de haber realizado la descarga ya podemos poner la protección estándar para que pues no tengan ningún problema. Para que no tengan problemas al descomprimir el programa, tendremos que poner toda esta carpeta en la categoría de exclusiones de su antivirus. Yo en mi caso lo voy a hacer con Windows Defender. Nos vamos aquí a la lupa y escribimos le damos aquí a protección contra virus y amenazas y se nos abrirá una ventana así. Nos vamos a administrar la configuración, desactivamos la protección en tiempo real y una vez que nos salga de esta manera, nos vamos más para abajo y va a haber un apartado aquí llamado exclusiones. Le damos clic y este es el apartado importante. Tenemos que agregar una nueva exclusión, le damos a carpeta y eligen la carpeta donde tengan todos los programas. Yo en mi caso se llama Render 96. Y listo, el antivirus ya no va a afectar en la compilación. Ya podemos cerrar esta ventana y podemos extraer ya la carpeta. Yo en mi caso lo voy a extraer en una carpeta con el mismo nombre. Damos doble clic y nos va a pedir que lo ejecutemos como administrador. Le damos que sí. Se nos van a crear tres carpetas y nos va a pedir el programa número 2 necesario para realizar la compilación, llamado msys2, que nos va a ayudar a que funcione el builder. Como vemos, existen varios lugares de donde descargarlo, y varias versiones. Sin embargo, no importa cuál lleguemos a descargar, el builder nos va a detectar si necesitamos una versión superior. Y el mismo builder es quien hará todo por nosotros en este caso, es una chulada. Yo en mi caso cuento con una arquitectura de 64 bits, así que me descargaré esa mera. Esperamos a que se descargue. Una vez que se nos descargue este .exe, damos doble clic y se nos va a abrir el típico programa de instalación.
Veamos siguiente. Yo recomiendo que lo dejen en el disco C. Vamos siguiente. Siguiente. Esperamos a que se instale. Y listo, ya tenemos instalado MSIS 2. Yo en este caso no lo voy a ejecutar, así que pues quito la palomita y le damos a finalizar. Ahora sí, ya podemos correr el builder. Si le sale este mensaje, le ponen que sí, ya que se trata de una nueva versión del compilador. Se nos va a abrir esta ventanita donde lo está haciendo solito. Ustedes solo esperen. Si todo te está saliendo bien hasta este punto, te pido por favor que te suscribas y le des un like al video. Y si te trabas en algo, puedes dejarme un comentario diciendo en qué te trabaste. Y yo intentaré ayudarte. ¡Y listo! Se nos va a abrir aquí el builder con una presentación muy bonita, sinceramente. De hecho, si le damos clic, se nos va a abrir todos los cambios que se han hecho y... That's awesome. Lo bueno de esta versión es que ya podemos irnos directamente a Render 96X. En este caso, vamos a elegir Alpha, que es la más actual. Le damos a Download. A ver, chiquillos, ya llegué. Si les aparece este mensajillo, hijo de su Pink Floyd, quiere decir que no han especificado su ROM, así que caíganse. Con su ROM. Ya sé las sábanas, esta tiene que ser extensión de .n64, .v64 o el más recomendado, .z64. No les daré links, no, ustedes búsquenle, huevones, ya se las abritas, yo no lo descargo. Y se nos van a descargar todos los repositorios que hagan falta para que esta compilación vaya bien. Muchas gracias a Speedwit y Yeyo Kermit, quien me dio mucha información para que esta compilación salga bien y sobre todo este tutorial. Y sobre todo, gracias al equipo de Render 96 por hacer esto posible. Una vez ya se descargue lo necesario para el repositorio, ya podemos irnos a Manage XD. Aquí vemos que cambió algo la herramienta. Les voy a explicar lo básico. Clear Repository básicamente es para eliminar todo el repositorio. Reinstalar dependencias, hablamos de las dependencias que se acaban de crear aquí. Update MSIS 2 se refiere a la versión nueva que acabamos de descargar también. Y ahora va lo bueno. Yo recomiendo marcar este High FPS. Nota importante, tienes que dejar activado esta opción que dice Model Pack. Se va a deshabilitar el Billboarding. El Billboarding se trata de estas imágenes 2D como los árboles y tal, que siempre estarán de frente a la cámara y den este aspecto 3D y no una textura plana toda jodida. Si ustedes quieren una partida con 120 estrellas, pues la pueden elegir. Yo en mi caso no lo veo necesario. Después nos vamos a Saveable Options. Y esto es lo importante, que es por lo que muchos les sale mal. Yo siempre voy a recomendar OpenGL 2.1. Si a ti no te funciona con esta opción, tendrás que tratar con esta, y si no funciona con esta, y si no funciona con esta. Y recuerda que si no funciona con ninguna de estas, llora en un rincón, desgraciado. Nos vamos a Models, nos vamos a Pack, y marcamos Render 96. Ahora sí nos vamos a lo pesadito que es las texturas. Le damos a Render 96 HD, le damos a Install y nos va a salir otra ventana donde se nos está descargando las texturas. Las texturas de Render 96 son de buena calidad, por lo que puede que tarden en descargarse. Esto ya dependerá de su internet y su computadora. Y listo, ya se nos descargaron las texturas de Render 96. Ya nos podemos ir a Overview y esta es una pequeña vista en general de cómo se va a ver su juego. Ahora sí, ya podemos ir a compilarlo. Existen 4 opciones, que es lento, rápido, súper rápido y... ¡haz que mi procesador sufra! Yo siempre recomiendo utilizar la última. Esto depende mucho de su procesador. Si tienen miedo de que algo le pase a su CPU, pues pueden bajarle un poquito. Y ya le damos a compilar. Cuando le demos a compilar, puede que se nos abra una ventana en nuestro navegador. Van a ser todas las redes sociales del proyecto de Render 96, los cuales yo te voy a incitar que por favor lo sigas y que veas el progreso de su trabajo. Ahora sí, solo quedaría esperar. Y listo, ahora va a salir este diálogo, el típico diálogo de "Shit's done, Joe". Nos va a decir cuánto duró y le damos a aceptar. Y automáticamente se nos va a abrir.
Y bueno, ¿qué tiene de nuevo esta versión? ¡It's me, Mario! ¡Aló! Como podemos escuchar, incluso tiene nuevos sonidos, o sea, se escucha muy muy clarito y hasta la cabeza esta de Mario nueva se ve muy bien. Al empezar el juego vemos que tienen unos modelos low poly. Para tener los modelos de render 96, nos vamos al menú de pausa y le presionamos a la Z, que quiere decir Dynamic Ops. Nos vamos a mero abajo, donde dice Model Packs, habilitamos Render 96, y como vemos se cambia en tiempo real, es que esto es una chulada esto. Listo, ya tenemos a Mario completamente en HD. Si nos vamos a la sala donde está el resbaladero de la Princesa Peach, vemos que hay una tubería. Nos encontraremos con esta habitación donde se desbloquean personajes. Y sí, uno de ellos es nuestro querido Wario. El modelo de Luigi no cambió mucho, que digamos. Lo que sí cambió son sus voces. Oh. Ya. Ya. Oh, oh. Oh, oh. Las voces fueron realizadas por fans y la verdad es que sí se parecen. Este sistema de sonido HD es increíble, porque es parte de la actualización al repositorio, soportando formatos de audio .wav, que es un formato alto en calidad. Y lo impresionante es que este sistema funciona con la ayuda de un simple .txt, ya que antes se necesitaba todo un programa dedicado para hacer este reemplazo de audios. Andrat hizo la voz de Luigi y Dark the Eagle hizo la voz de Wario. Les dejo sus redes sociales en la descripción. Pero Luigi pues ya era desbloqueable de hecho. Vamos a ver qué pasa con Wario. También tuvimos a Wario, pero ¿qué tiene Wario de nuevo? Como podemos escuchar, también tiene una nueva voz. Pero también tiene nuevas habilidades. Quedamos corriendo y presionamos B. Tiene esta habilidad de Wario Land. Entre otros movimientos de Wario que podemos realizar, si saltas aquí sobre un Goomba, se queda todo tanteado y pues lo agarramos y... ¡Órale pa' allá! Y cuando estén acá destanteados, mira, le presionamos el botón Z y empezamos a girar la palanquita y... ¡Monedas! Y también cuando lo agarremos, mira, presionamos Z en el aire, le hacemos acá una maniobra de lucha libre. Pero de las verdaderas. Si nos vamos a Little Lava Land, nos va a estar esperando un enemigo muy curioso. Mira, ¿quién es? Es Motos. Motos es un enemigo descartado que se descubrió el año pasado. La verdad es que sí fue un gesto muy bonito meterlo aquí. Aclarar que Motos fue hecho desde cero. No tomaron nada, nada de los Gigaleaks. Ni el modelo, ni el código. O sea, fue hecho desde cero totalmente. Es impresionante. Y para derrotarlo pues es como la bomba, pero mandándola al fuego. Bueno, a la lava. Y si agarramos cualquier gorra metálica con Wario, vemos que se convierte en Wario dorado. Ven nomás esto. Ya ven que Wario pues le gusta mucho lo que viene a ser el dinero. La verdad es que esto sí le queda bastante bien. Y ahora vamos a una de mis partes favoritas. Y subimos aquí a la cima del mundo. Nos vamos a encontrar con un easter egg del comercial de... Y nos tomamos la lechita de repente, Mario. ¡Oh, yeah! Es enorme. Somos poderosos. Incluso los Hifo no nos hacen nada. O sea, la leche sí hace cosas muy buenas por nuestros huesos. El efecto es temporal, es solamente un easter egg. Y una de las últimas cosas, pero no menos importante, que me encantaría mostrarles acerca de mi nivel favorito, es la Skybox. Vean nomás, es que, Dios mío, es una maravilla lo que hizo Pokeheadroom. Pokeheadroom, si no lo saben, es quien se encarga de recrear estas maravillas. Y wow, le salió idéntica. Para los que no tengan el contexto, pues básicamente estas texturas yo las encontré. Por lo cual, viéndolas aquí en el juego, no sé, me causa algo. Así que por esta razón le agradezco bastante al equipo de Render 96 que pues hicieron esto posible y que pusieron aquí mi hallazgo. Es que, Dios mío, no me lo creo. Y créanme que les quiero mostrar más todavía.
pero prefiero que me lo dejen en los comentarios. ¿Qué opinas de este proyecto? Y dime si te funcionó el tutorial. Les voy a dejar más información en la descripción, los links del tutorial y unos cuantos créditos. Recuerda suscribirte y darle a like. ¡Hasta luego! ¡Chao!